Pero oigan, ahí en el estudio, bueno, les quiero compartir algo bien importante porque me encuentro muy bien acompañada por Eric Bejavik Jácome. Eric, ¿cómo te cuentas el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios, aquí con toda la actitud y pues con el increíble clima aquí de Jalapa, totalmente. Oigan, el día de hoy Eric nos va a comentar de un tema bien interesante para las personas, bueno, que nos dedicamos a estar enfrente del cuadro o para las personas que son emprendedoras, que es el asesoramiento de imagen. Eric, ¿qué es un asesor de imagen? Perfecto. Bueno, el asesor de imagen, como el nombre lo dice, somos estas personas que evidentemente nos encargamos de analizar y de dar propuestas a las personas. En este caso, aquí no hay como un cierto tipo de personas, sino todas pueden y deben tomar estas asesorías. Nos enfocamos mucho principalmente en la parte de imagen, en qué tipo de ropa puede ir con ellos, qué tipo de colorimetría en lo que usen. También nos encargamos de dar estos tips justo pues para que haya una coordinación en lo que ellos ocupen, ¿no? Entonces realmente este trabajo como asesor de imagen es muy importante. ¿Por qué? Porque todos necesitamos siempre estar pues presentables de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos en el momento. Entonces, pues bueno, nos enfocamos también en dar manuales y en dar este tipo de propuestas para que el cliente o la persona se vaya contenta y pueda ir checando cuáles fueron las ideas que les dimos y también pues lo puedan aplicar a su día con día. Totalmente. Así es. ¿Por qué es importante un asesor de imagen? Ok, pues bueno, realmente desde este punto yo creo que todos, como lo dije desde un inicio, necesitamos tener presencia. Presencia pues para nuestro trabajo, para nuestras actividades. Y realmente desde lo que yo he hecho con los clientes, siempre bueno, me han buscado para, oye, ¿sabes qué? Necesito que me indiques qué puedo utilizar para este evento, qué puedo utilizar para mi día a día con el trabajo, qué puedo ponerme o qué colores crees que me pueden ir bien de acuerdo a esta actividad que voy a hacer. Entonces, es ahí donde siempre yo les hago la invitación a todos que puedan conocer más de este tema y puedan acercarse y saber y tener a su lado una persona que esté y que tenga pues estas propuestas para que pues uno el día con día pues se vea bien y se sienta más que verse, sentirse bien totalmente. Entonces la importancia es esa, es siempre estar como presente y estar buscando las cosas nuevas y todo lo que de acuerdo a la tendencia pues se puede acoplar a nosotros definitivamente. Eric, algo bien importante es, ¿qué tan importante es el asesoramiento de imagen para las personas que ya sea que nos dedicamos a estar enfrente de las cámaras o frente al público y también para las personas que desean emprender y proyectar ahora sí que una imagen de su negocio? Perfecto, pues bueno, nena, yo creo que yo siempre he dicho y lo digo con mis conocidos y clientes que somos personas que debemos de tener y de estar siempre sintiéndonos bien, más que nada es verse y sentirse bien. Pero realmente soy de la idea que sí, cuando las personas, por ejemplo en tu caso, bueno, que sales en cuadro y todas las personas que salen en cámara, sí es muy recomendable que estén siempre en el punto. ¿A qué me refiero con esto? A que haya una coordinación tanto de lo que usan en maquillaje, en cabello, en indumentaria, en calzado. ¿Por qué? Porque pues al final de todo estamos en frente de cámaras y pues bueno, la presencia tiene que ser algo muy importante. Y aparte pues también es muy padre meterse en este mundo de la moda y conocer, ver tendencias, qué es lo que está actualmente, qué es lo que se viene, el estar como metido también en todo lo relacionado con la parte del cabello, en la parte del maquillaje para las mujeres. Y algo muy importante también, chicos, es que no realmente esta asesoría tiene que ser para mujeres, también para hombres. Los hombres necesitamos muchísimo estar también aprendiendo de esto, porque pues al final no solo en cuadros salen mujeres, sino salen también hombres. Y pues bueno, sí es muy, muy importante el estar como checando ahí y teniendo como este manual o esta información para estar y verse bien totalmente.
Muchísimas gracias, Eric Bejavik, por toda esta información. Va a estar con nosotros en más programas porque, bueno, hay muchas vertientes del asesoramiento de imagen. También en las redes sociales se maneja este tema, pero ya más adelante vamos a hablar de ello. Y, por cierto, quería, bueno, decirles que nos vamos a encontrar ahorita en el segundo enlace aquí en el Parque Juárez para las personas que nos están viendo, que quieran dar un mensaje, mandar un saludo a su familia o mandar un saludo a sus amigos. Vamos a estar en el Parque Juárez. ¿Qué les parece ahí en el estudio todo lo que les traigo acerca del asesoramiento de imagen? Oye, me fascinó. Oye, también invítalo al programa, que se quede más tiempo con nosotros para que nos esté asesorando. Muy bien, y esos consejos están fantásticos. Salúdalo, por favor. Y bueno, también para el público que tenga la oportunidad de ir contigo al Parque Juárez, pues ahí mande sus saludos, sus felicitaciones y todos los mensajitos lindos que quiera compartir. Muchas gracias, Samantha.